look more polished, let's say. Está haciendo calor, así que disculpen, pues, si estoy un poquito, tú sabes. Pero voy a tratar my best. Música de fondo, voces de fondo. I'm sorry, I'm starting. I don't have a studio. I don't have noise blocking walls. Y pues, vamos allá. Voy a usar el primer de Fenty Beauty. Ok, so para este look natural, no es que como que yo les tengo que decir tienen que obligado a hacerse las cejas. Mira, si tú tienes cejas natural y tus cejas son perfectas y tú eres bendecida de esa manera, úntate un gel transparente si las tienes bien llenas. Si les falta un poquito y qué sé yo, pues vienen gels de like colores to fill in your brows. Si necesitas rellenártelas con lápiz o pomada como hago yo, pues go ahead and do that. Ahora, en la piel no vamos a usar mucha base, lo que queremos es perfeccionar, casi perfeccionar, pero sino como más emparejar. Y look así que sea como que rápido para salir natural, normal, everyday, no te debe tomar más de 15 minutos, ¿entiendes? Pero tampoco lo ajores. So, hazte la ceja y lo que vas a hacer es, mayormente vas a acentuar your beauty areas. Real Techniques Beauty Blender. It's already used and abused. So you kind of just wanna, I'm gonna blend this into my skin. Y esta vez estoy tratando de hacer, tú sabes, los fallitos que tuve en el primer video, como que mirar la cámara directamente y no mirarme a mí. No tenía ni tan siquiera pantalla ni nada en el video pasado. Like, Raisa, come on, what's that? What are you doing? Voy a coger un poquito de concealer. Llevan mucha sombra, que es maquillaje, mira, de que me estoy maquillando, de verdad, de verdad. Yo uso el polvo base de MAC encima de mi base normal, pero con una brocha. And it doesn't look cakey on me. Así, pero hoy estoy usando el polvo traslúcido de MAC compacto. So I don't really contour when I do my look, my natural look normal. Lo que hago es que un bronzer, o sea, un bronzer mate. Recuerden, estamos aquí para hablar de maquillaje, porque nos gusta, porque quiero compartir con ustedes, porque I really like this. I really like the whole YouTube thing as for makeup tutorials. So, you know, you don't have to use these very specific products to get a look. You just take reference by, you know, this is a bronzer. You take reference from the shade, you know. You don't have to use all these products because lucky I can get these products now. Back in the day, I was using, you know, your Wet n Wild, your NYX Cosmetics, and I still use those, and I can still go to the pharmacy and hand pick what was the bronzer I used to use back in the day. So no se sientan obligadas de que tienen que tratar de como que machar todos los productos que usan o ven en cada video. Aprendan la técnica, la aplicación, la explicación, la selección del color, el terminado. Vamos a tomar el mismo bronzer que estemos utilizando y vamos a darle un poquito también de definición a los ojos. Y no tiene, algunas personas se hacen ahí only in the crease, en la, lo que le dicen la cuenca del ojo en español. Pero yo quiero siempre como que cerrar este gap que yo tengo, porque mi párpado es bien grande, soy yo. This was like the best makeup tip I can ever learn when I was working with MAC, about how to like semi-contour like this front of your
brow bone towards the nose. You see that? You see this difference? Best tip ever. Estoy haciendo estos tipos de looks más normal, más natural. Si no eres fan del blush, which yo no era fan del blush, pero ahora me encanta el blush, so yo recomiendo blush y es la mejor manera de verte made up without being actually made up. Pero si no te encanta el blush, aparte del bronzer, aplícate algo que tenga, no como un highlight fuerte, pero que te dé como un soft glow. So, este es un highlighter de MAC, se llama Shaft of Gold Extreme Dimension Skin Finish. It was part of one of the holiday collections. Y entonces, en vez de usar una brocha bien compacta para aplicar el blush, en estas ocasiones así me gusta something more fluffy. This is like a big highlighting brush, you may say. Something more fluffy because you kind of like just want to like, solamente quieres como que suavecito, acariciar el cachete. So, oh my god, isn't this so cute? Esto yo lo compré hace un par de tiempo atrás en Sephora, cuando estás en la fila que tienen todo en mini, para que sigas entonces, ¿verdad?, comprando más. Compré esto de Too Faced. And they're really pigmented, so just like a little bit. Voy a correrme un eye kohl. This is Teddy by MAC. En vez de negro, pidieron un brown oscuro. So I'm gonna use Teddy by MAC and I'm just gonna line my top and my bottom lashes. Little detail pencil kind of brush. I'm just gonna go ahead and smudge it and kind of like make it faded but very low to the, close to the lash line. And when you're taking it, like, I kind of blend from inward, outward, and then from outward, inward, and then if I have to blend with my finger, I do so. I kind of leave this more open, sin producto casi, trato de difuminarlo ahí, porque ahí, pop, un poquito de highlight. Okay, so this is how we're looking so far. So a este punto, yo soy pro gloss y voy a usar mi gloss favorito. Y solamente me voy a dar un poquito de definición en los labios, más en las esquinitas, en the outer edges. If you really like to overline your lips, you can go ahead and do that. And this would basically be the look. Now, dependiendo, ¿verdad?, hacia dónde vas o cuál es tu outfit, quizás vas a querer no usar un look, un color natural, nude, en el labio. Maybe you want to do some color. You can go ahead and do that because this is pretty wearable, pretty universal. You can probably use it with like any kind of color of lipstick, basically. So I'm gonna go ahead and line my lip with MAC Strip Down and one of my favorite gloss. This is the old formula still. I guess the new formula is a little bit lighter, less thicker, less gooey. But this is Lust by MAC. I love this gloss. Okay, so me delineé solamente la esquinita, literally. No me delineé ni de definición a la parte de arriba del labio ni abajo.
porque voy a usar gloves. Y nuevamente, ¿qué? Estamos tratando de lucir, ¿qué? Normal. Estamos tratando de lucir, ¿qué? Natural. So. En el medio, y vas a querer como que suavecito. Y eso naturalmente se va a regar en tu forma natural del labio. Alright, so here we have it. This is un look natural, normal, hace calor. Y pues, we look polished, we don't look overdone. Thanks for watching, and I'll see you guys in the next video. Vamos allá.